Individuos realizaron alrededor de 50 disparos en contra de una casa. Quien se encuentra ahí es nuestro periodista Ignacio Oliva. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, hola muchachos. Así es, una noche del terror, como tú bien lo mencionabas, fue la que vivió una familia venezolana que había llegado hace solo 3 meses a la casa que se encuentra a mi espalda, acá en la comuna de Quilicura, calle Río Aconcagua, con Río Petrohue. Es acá donde en horas de la noche una balacera, un ataque artero por parte de unos delincuentes a una vivienda terminó con cerca de 50 impactos de bala a esta casa donde habita un matrimonio y un hijo y sus dos hijos de 7 y 17 años. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Esto fue en horas de la noche del día de ayer. Unos 4 vehículos que llegaron por calle Aconcagua se estuvieron desplazando lentamente por este lugar. Los sujetos estaban buscando la casa que querían atacar y posteriormente se estacionan en este punto donde nos encontramos nosotros. Un vehículo exactamente en el lugar, permiso, en este punto que se encuentra acá, el segundo vehículo acá donde está prácticamente la patrulla de carabineros y un vehículo que está ubicado en la entrada del pasaje de al frente y un cuarto vehículo que se ubica en el sector más al oriente de esta calle. Fue en esa instancia en que se bajan aproximadamente 4 sujetos y otros individuos más desde el mismo auto y realizan varios disparos a esta casa, cerca de 50 impactos de bala que terminaron, miren, si podemos ver a lo mejor de manera más concreta los impactos que estuvieron en esta casa, todos estos agujeros que ustedes ven increíble en estos instantes fueron percutados por estos sujetos. Se encontraron casquillas de bala por varios lugares de este sector. Se encuentra el laboratorio de criminalística de carabineros realizando obviamente los peritajes del sector para ver la dinámica de cómo ocurrieron los hechos de forma más exacta y de esa manera poder entregar todos los antecedentes al Ministerio Público. Pero esa pared que ustedes están viendo en estos instantes, según nos comentaban familiares de la familia que vivía acá, era la habitación de los hijos. Ahí dormía el hijo de 17 años y de 7 años, que afortunadamente ninguno de ellos resultó con lesiones. Sin embargo, esta casa, una segunda y otra tercera, también resultaron con impactos de bala. Aparentemente, según la información que se ha podido corroborar hasta el momento, los sujetos venían a buscar a ex moradores que vivían en esta casa, porque la familia que estaba viviendo hace solo 3 meses, nos comentaban algunos vecinos, habrían llegado durante ese tiempo y no habrían tenido algún tipo de problema. Es más, ellos habrían llegado al país aproximadamente claro, en esa fecha. Por ende, no hay una conexión con algún otro tipo de banda, a lo mejor si se puede denominar acá del sector. Sin embargo, habían ex moradores, según vecinos, que sí eran bastante problemáticos y que eso habría provocado a lo mejor un ajuste de cuenta por parte de los individuos que realizaron este ataque y que finalmente terminaron por obligar a la familia a tener que mudarse de este lugar, muchachos. Lo que pasa es que el prejuicio, Ignacio, indica que ante estas noticias, esto es un ajuste de cuenta, esto es un problema entre tipos que andan disparando y tipos que han disparado en otro momento. Aquí tiene que haber alguna conexión, pero da la sensación por los primeros antecedentes que manejamos es que nada que ver. Esta familia extranjera, entiendo son venezolanos, llegaron hace 3 meses a Chile con sus pequeños de 7 y su joven hijo de 17 años. Estaban durmiendo ahí, tuvieron que tirarse bajo la cama porque no entendían qué carajo estaba pasando, los estaban baleando. La verdad es que las imágenes que estamos revisando son impresionantes y los tipos actúan como si fuese una película de narcotraficantes, una serie de narcotraficantes. Esto está ocurriendo en Chile hace tiempo. ¿Cuándo lo paramos y cómo lo paramos? Increíble. Llegaron en masa, 5 automóviles, y lentito, como buscando la casa, como diciendo, ¿dónde vivirá? ¿Será esta otra? Se pasan. Ya, aquí es. Uno echa marcha atrás, se pone de frente al pasaje, el otro se da la vuelta y queda de frente, y hay uno que lidera. Hay uno, mira, el primer automóvil se pone marcha atrás, ese otro se dio vuelta y llegó de frente. Hay un tercer automóvil que se pone detrás de ese otro vehículo y vienen en varios autos, varias personas adentro. Llegan, de verdad, es un batallón de delincuentes que anda disparando
a las 7 de la tarde, 8, a las 8 de la noche, nos decía Nacho, aunque la hora, yo tengo mis dudas, porque Nacho nos decía una hora, pero el video dice otra, la verdad es que ahí en materia la de investigación. La cámara puede estar errada en la hora. Puede estar errada o puede que efectivamente sea la hora. Se bajan, miran bien, conversan entre ellos, y hay un momento en que uno saca el arma y pega el primer disparo. Esa es la señal para que todos los otros actúen. De verdad, es sacado de una película de narcotraficantes. Es una locura. Mira, primer disparo y luego ta 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 ta, todos disparan. El auto de abajo, el auto de arriba. Entonces, dejan en la pared como colador y esta familia adentro vive una verdadera pesadilla. Una cosa increíble, quedaron asustadísimos. Ignacio, está ahí Carabinero. ¿Qué pasó? Llegaron los vecinos. Me imagino que hay algún antecedente respecto de quiénes son estos tipos. ¿Hay algún detenido? Cuéntanos algún antecedente, ¿no, Ignacio, por favor? Sí, miren, hasta el momento no hay personas detenidas. Ustedes pueden ver imagen en vivo que se encuentra personal policial que está desde la madrugada realizando los trabajos en este lugar. Y miren, yo les quería comentar algo, porque como les comentaba, fueron varios disparos los que realizaron estos sujetos. Ya se va a estar retirando personal de la Bocar y vamos a poder a lo mejor mostrarle un poco más con detalle lo sucedido. Pero por ejemplo, miren, ustedes estaban relatando el video, eran varios vehículos, ¿sí? Uno de ellos que se estaciona acá, que nos alcanza a visualizar en la cámara de seguridad, yeah, y que también realizan disparos. Y miren, por ejemplo, esta casa que está al frente de la que ellos venían a atacar, acá hay un impacto de bala, no sé si se logra apreciar. Sí. Uno. Y acá hay un segundo impacto de bala. Estos disparos terminaron por llegar al vehículo del vecino. Mira, por favor, Francisco, si nos podemos mover un segundo para este lugar. Esto que ustedes están viendo acá es el resultado de una bala que realizaron estos sujetos. Obviamente esto fue periciado por personal policial. Es un impacto que llega, lamentablemente, a este vehículo de este vecino que iba al frente y que no tenía nada que ver con esa situación. Este vehículo, si ustedes pueden también percatarse del video, estaba estacionado en lo que es este sector. Ahí estaba adentro. Este punto acá, al frente de la casa, estaba ubicado este vehículo de color gris. Y obviamente, como realizaron los disparos, estos individuos, que fueron muchos, uno de ellos llega acá, llega al vehículo, llega al portón, llega a una segunda casa aledaña. Por favor, Francisco, si nos podemos mover un segundo. Acá, la casa vecina a los que estos sujetos dispararon. Arriba, no sé si se logra apreciar el ventanal, que también tiene un orificio que sería por un impacto de bala que realizaron estos sujetos. Sin embargo, el blanco que ellos estaban buscando era obviamente esta casa donde vivía esta familia venezolana, que ya no se encuentra acá, que lamentablemente se tuvo que ir debido a esa situación. Hace solamente tres meses se encontraban en esta casa. Miren, por ejemplo, acá, miren. Uno. Dos. Este sería un tercero. Un cuarto. Todos estos impactos de bala en el portón principal. Los que están por el costado lateral, obviamente por la muralla donde están las habitaciones, donde estaba la habitación de los dos hijos que tiene este matrimonio, que es donde recibió la mayor cantidad de disparos, y varios otros cientos que fueron periciados esta tarde por personal de la Bocar. Nosotros logramos hablar con la hermana de la dueña de casa, quien lamentablemente, y por esta situación, estaba en estado de shock, tuvieron que retirarse de este lugar, y nos comentaban cómo fue esa noche, un susto terrible para esta familia. En un comienzo pensaban que eran petardos. Obviamente este es un sector igual han habido problemas anteriormente y se escuchan diferentes fuegos artificiales. Ellos pensaban en un comienzo que era eso, sin embargo después se percatan que su casa estaba prácticamente toda baleada. Pasemos a escuchar lo que nos mencionó. Según fue en la madrugada, ¿ya? Yo apenas me estoy enterando, o sea, vine a buscarla y estoy esperando que llegue, pues. Desalojaron allí, no sé dónde están. Estoy esperando que lleguen ahora, pero supuestamente les cayeron a tiro en la madrugada. Ya. Yo me enteré porque ella me llamó, fue hoy. ¿Su hermana cómo está? Hasta ahora está bien, porque me llamó y estaba bien. Los niños están bien, gracias a Dios, no pasó nada. Pero ¿asustada un poco? No, están asustadísimos. ¿Quién no? Yo me imagino que hasta los vecinos deben estar asustados por este hecho. Eso es increíble, o sea, porque no sabemos, porque nosotros no tenemos problemas con nadie, ni mi hermana, nadie. Yeah. A mí me asombra, de verdad. Fueron muchos disparos, toda esa pared prácticamente está llena de impacto. Fueron muchos, sí. Yo me enteré que fueron muchos, mi hermana me llamó recién.
tempranito yo estaba trabajando y me vine. Pero bueno, este hecho no podría ocurrir, esto deberían investigarlo, porque de verdad esto es catastrófico. Lamentablemente usted no tiene nada que ver, o sea, fue una situación, usted llegaron, o sea, su hermana llegó hace pocos meses hasta casa. Mi hermana llegó hace pocos meses, porque esa casa, de hecho, ellos la tienen allí, pero ellos alquilaron allí, como que, no sé. Y allí están desde hace 3 meses, o sea, yo no... ¿Sería con los arrendatarios antiguos, aparentemente? Podría ser, pero yo de verdad no sé quién vivía antes. Antes no sé quién vivía, pero bueno. Ya es cuestión de hablar con ella para ver, porque ella debe saber más detalles, porque yo poco sé. Claro, es un proceso que está en plena investigación. Le llama mucho la atención a la policía el que esa casa sea puntualmente la atacada, porque como decía justamente la hermana de la dueña de casa, ellos llegaron hace 3 meses al país. Entonces no, es muy difícil creer que tienen algún tipo de vinculación con quienes los atacaron. No tiene ningún sentido. Qué terrible, qué pesadilla llegar a un país tan lejano como el nuestro para estos venezolanos, intentar partir de nuevo después de toda la pesadilla que viven en su propio territorio, en su propio país, y comenzar así. De todas formas, la investigación indica que se está revisando los antecedentes de quienes vivían ahí anteriormente para establecer realmente qué fue lo que pasó. Ignacio, ¿se sabe algo de los antiguos moradores? ¿Qué dicen los vecinos del lugar respecto de los que vivían anteriormente ahí? Sí, miren, lo que nos comentaban algunos vecinos que obviamente no han querido referirse un poco a la situación porque les genera bastante temor este hecho que ocurre en su pasaje al frente de su casa, es que antes esta casa estuvo tomada un tiempo, estuvo tomada por gente y esos vecinos que vivían en este lugar eran bastante problemáticos, nos comentaban. Fiestas prácticamente de todos los días y obviamente a lo mejor algún hecho que a ellos les complicaba de tener como vecinos. Estos moradores se fueron hace ya un tiempo y hace aproximadamente 3 meses que llega esta familia. De hecho, los vecinos estaban bastante contentos o cómodos con esta nueva familia debido a que ya las fiestas o los hechos problemáticos que generaban estos antiguos moradores ya no ocurrían. Estaban ya felices finalmente porque su pasaje donde viven ya estaba un poco más tranquilo. Lamentablemente ocurrió esta situación, esta familia se ve afectada por este ataque de estos individuos, están siendo periciadas, obviamente las cámaras, esas específicamente, Francisco, por favor, que captó toda la dinámica del ataque, cómo se movilizaban estos sujetos lentamente en un sentido, después prácticamente dan la vuelta y se estacionan en este lugar y ahí realizan este disparo, algunos incluso se bajan de los autos, otros disparan desde el mismo vehículo y de esa manera logran asustar tremendamente a esta familia venezolana que se fue de este lugar debido al miedo que le causó todo este ataque. No es para menos, la verdad es que es un verdadero milagro que no haya resultado ninguno de los 4 integrantes de esta familia herido, la verdad. Son 50 balazos los que se habla que habrían sido percutados a partir de estos 4 automóviles que llegan de manera bien zigzagueante, como que no estaban muy convencidos de cuál era la dirección o cuál era la casa que le iban a disparar. Pero un hecho así, 50 disparos, 4 autos que llegan en la madrugada, ojo, en toque de queda. 4 automóviles, ¿dónde están las fiscalizaciones efectivamente? Porque tal como lo decía la hermana de la dueña de casa, esto se habría producido alrededor de las 23:53. O sea, sí. Pueden andar 4 tipos fuertemente armados por las calles y nadie los fiscaliza, también es un planteamiento que hay que hacerse. Para hablar respecto a este tema nos acompaña el abogado Pablo Armijo. Pablo, ¿cómo está, abogado? Hola, ¿cómo estás, Julia? ¿Todo bien? Tanto tiempo, gusto en verte y en saludar. Gracias, abogado. ¿Qué le parece estos hechos que no nos dejan de sorprender y no nos pueden dejar de asombrar que en plena noche, en toque de queda, lleguen 4 autos fuertemente armados, individuos que se bajan y comienzan a disparar más de 50 balazos a una casa? Sin duda alguna que es sorprendente. Lo normal es que esto no acontezca. Ahora, yo vi los videos que ustedes pasaron en estos minutos y veo que las personas que dispararon anteriormente estaban visualizando la casa, o sea, sí, estaban efectuando como un acto de reconocimiento. Entonces, aquí al parecer existió una gran equivocación de parte de... Porque claramente
Si un grupo de personas dispara a un inmueble porque está tratando de amedrentar a las personas que están al interior del inmueble, yo creo que no hay una doble lectura de aquí. No, claro. Y eso es lógico. Pero sin duda alguna, si las personas, los ciudadanos extranjeros que estaban habitando hace pocos meses, 3 meses ahí, no tienen nada que ver y incluso efectuaron las denuncias pertinentes para que esto se investigue, sin duda que aquí, al parecer, este amedrentamiento no iba para ellos, sino eventualmente para algunos ocupantes anteriores, porque no creo que ellos, los delincuentes quienes dispararon, estén amedrentando a algún vecino. No, si quisieran amedrentar a un vecino, sencillamente le dan y le disparan a su casa, a su vehículo. Hola, Pablo, Eduardo por acá, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Hola, Pablo, es verdad que tú dices, aquí, claro, probablemente les falló la inteligencia delictual, no se dan cuenta que la familia que vive ahí probablemente no tiene nada que ver en todo esto, pero a mí me llama la atención el poder de fuego que andaban trayendo, la cantidad de armas que anda trayendo este batallón de delincuentes, lo voy a decir porque eso es lo que son, un batallón de delincuentes, una escuadrilla de delincuentes armados, el calibre del armamento que tenían, porque atravesaron una reja de metal y después perforaron un automóvil que había adentro. Eso me habla del porte de las balas. Y mira lo que nos está mostrando en vivo Ignacio Oliva. Esos hoyos en el concreto, en el ladrillo, hablan de que los tipos andaban muy, muy bien armados. El problema del armamento ilegal en Chile está completamente desbordado y fuera de control, ¿no? Pero mira, ahí, Eduardo, una reflexión que podemos efectuar. La ley del control de armas últimamente se ha ido endureciendo las penas. Han existido cada vez reformas a la ley de control de armas y endureciendo las penas. Y ese endurecimiento de penas no ha traído consigo la disminución de aquella delincuencia que porta armas de grueso calibre. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta, lo que siempre yo señalo, que la solución a la delincuencia no va de la mano con aumentar la condena. Porque aumentar las condenas, el delincuente no genera un efecto disociador, ¿no? o disuasivo. Lo vemos disuasivo, lo vemos ahora. Efectivamente lo vemos que las personas están, los delitos cada vez con mayores armas. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. O sea, cada vez los delitos se ejecutan con un gran poder de armamento, un armamento de grueso calibre, y podríamos creer que al existir una ley hoy en día dura, una ley de control de armas que incluso prohíbe las penas sustitutivas, aquellas penas tan criticadas, pero eso no genera un efecto que el delincuente diga, no voy a portar armas. ¿Y cómo se hace, Pablo? Es la crítica que yo siempre hago. Sí, yo lo sé, pero ¿cómo se hace para evitar que este tipo de armamento ande en la calle? ¿Qué los puede disuadir? Porque Mario Desbordes propone una especie de ley Emilia para las armas ilegales. Si te sorprenden con un arma ilegal, cárcel efectiva. ¿Funcionaría algo así? Pucha, desafortunadamente en este ámbito, en este ambiente electoral, el colega Desbordes señala algo que ya existe. Si la ley de control de armas establece, y si a mí me descubren portando un arma, teniendo un arma que no sea inscrita, voy a tener cárcel efectiva. Entonces está diciendo algo que ya existe. ¿Sí? La ley de control de armas habla justamente de aquello. Y la ley Emilia, también te quiero señalar, Eduardo, que también lo he señalado, la ley Emilia, que también vino a endurecer un delito grave, muy triste, pero la ley Emilia tampoco ha generado el efecto de disminuir los delitos, porque por ahí no va la cosa, va el tema en la educación, en afrontar la primera niñez, la niñez respecto a la solucionar el problema desde el origen. Si no vamos a solucionar el problema, Eduardo, yo lo he dicho antes, bueno, sí, ustedes como que conocen, sí, un poco mi línea argumentativa respecto a este tema. Sí. El tema no es ni crear más cárceles, ni endurecer las condenas, porque, incito, ergo, aquí está, al endurecer las condenas, la ley de control de armas no ha generado que la delincuencia baje con este gran poder de armamento. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos quizás ocupando el ambiente electoral y generando ciertas posibles nueva creación de leyes cuando eso existe. Y vemos que si no vamos al origen de la solución de la problemática, ayer hablaba en otro canal de una solución de largo plazo. Y una persona me decía, no, que las soluciones de largo plazo no funcionan. La realidad es que a mí un signo de interrogación me salió, pero por todos lados, porque esa es la solución. Si a corto plazo, la solución a corto plazo no ha funcionado. Entonces volvemos
golpearnos con el vidrio como una mosca que quiere salir y el vidrio está cerrado. No se va a solucionar. Y eso no lo digo yo, ¿eh? No porque sea un gran erudito, sino porque por política criminal y por estos años de experiencia que me ha tocado vivir transitando los tribunales y las cárceles, me he percatado de aquello. Y obviamente leyendo lectura de política criminal. Que esto no lo digo yo. Esto recientemente, el fin de semana, salió un súper buen reportaje de un colega en un diario de la capital, justamente hablando de esto, de lo que se viene con la promulgación de leyes de la encerrona, del portonazo, que lo único que hace el legislador es ponerle nombre a un delito, pero que la condena no se incrementa, Eduardo, Julia... La alcaldesa Pizarro. Candidata Pizarro. Sí. Candidata Pizarro no genera, si la solución va por otra cosa. La candidata Pizarro veo de La Pintana, ¿sí o no? No lo veo bien. Así es. Sí. He compartido paneles con ella y justamente hemos coincidido que hay muchas situaciones en donde la situación habitacional, el lugar donde nacen, condicionan la situación futura de un niño. En La Pintana muchas veces los pintaninos no tienen ni siquiera plaza. Entonces, la solución es encarcelar la pobreza. Julia, Eduardo, alcaldesa, estoy seguro. No, si en la cárcel no hay gente con dinero ni educada. Son toda gente pobre y con falta de oportunidades. Entonces, si queremos solucionar el problema, no vayamos con... Pero te lo digo siempre, no vendamos el sillón de Don Otto porque le está engañando a mi mujer en dicho sillón. Si lo vendemos, me va a engañar en la silla.